Lo cierra aquí. Ahora sí. Ahora sí, nuevo break. Para ponerse 3-0 arriba. Primer set. Bueno, las dudas tuya que mía que tuya. La contra de Alemandi. Le pega a Tolito. La devuelve ahí Britos de espalda. La pide Tolito y se la trae. 30-0, está con confianza. Sí, sí, sí. En la red. Dando ese pasito adelante. Ahí la pide Tolito. Qué bien. Y sí, lo descolocó ahí. 15. Porque sé que cuando nos quede una, el Tolito la está ganando. Me va bien. Del otro lado tienen que cambiar. Es decir, vamos a jugar un poquito más agresivo. Buen bloqueo ahora de Tolito ahí en la red. Qué bueno. Esta de Britos es buenísima. Buen punto ahora. Qué bien la puso ahí Alemandi. Se llamó la atención. Saca Britos. Se va arriba a Tolito. Bola al medio ahora. Ahí intenta sorprender. Qué buena bola ahí de Alemandi al medio. Buen esfuerzo de Maxi. La defensa de Maxi. Ahora sí, salvan esas tres bolas de break. Y aquí van a tener 5-0 saque. 5-0 saque, exactamente. Se la pide ahí con confianza Tolito. Pone esa bola al medio. La resuelve así Adrián Tito Alemandi. ¡Qué buena bolita! Le puso Britos. Uy, esas dudas. Vale igual, ¿eh? Buen bloqueo. Qué buena defensa de Maxi. Y aquí cierran este primer capítulo, Tito y Tolito. Y otra más de Leonel Tolito Aguirre, el amague. Mira que pasa el tiempo. Y en el caso de Yain y Santi, creo que Yain volvió a sentirse bien dentro de la cancha, por ahí no venía sintiéndose tan cómodo o buscando la mejor versión, pero creo que, la verdad, bueno, otra pareja fueron Maxi Maldonado y Juan. Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí, entrenamos mucho tiempo con ellos en Buenos Aires. Se vienen 5 torneos seguidos, lo tenés claro, ¿no? Sí, son muchas semanas, muchas semanas fuera de casa. Pero bueno, creo que ya estamos preparando y lo más importante es que con Gonza tenemos ganas de viajar y de... Qué buen punto corriendo. Ahora sí, lo resuelve de esta manera. Gran punto. Qué
Qué buena bola ahí de Britos. Buen punto. Le queda a Alemandi que la castiga. No llega Britos. Le queda a Alemandi que la castiga. No llega Britos. Qué bien, última bola ha sido del Tolito, pero de Tito, ¿eh? Sí, sí, sí. Tito está siendo muy efectivo con el remate, más que nada. Creo que lleva una buena estadística. El Tolito también es igual muy suelto, jugando mucho. Bueno, pero como digo, siento que el resultado es mentiroso. Los puntos son muy largos, muy luchados. Claro, sí. Esta se la pilla Britos. Sí, 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 sí. Es más, ahora, o sea, la presión la tienen Maxi y Britos. O sea, sí. Torito y Tito pueden errar que no va a pasar nada. Los que no pueden errar son Andrés y Maxi. Mira, te mandan saludos por aquí. Pablo Archieri dice saludos para Juan y Gonza, Fede, tres saludos fenómenos. Saludos de Laura y Pablo. Qué buena. Y cuenta una anécdota de que un día te has olvidado en un hotel el permiso para viajar. O sea, gracias a él pude viajar siendo menor, si no... Me parece que es malísima. Final del partido. Por un doble 6-2, Alemandi y Aguirre se meten en las semifinales de este Verbier Master. Sí, bueno, la verdad que jugamos un partido muy bien, nos salió de principio lo que queríamos. Veníamos de jugar el torneo anterior con ellos y casi nos lo dan vuelta, teniendo una ventaja muy grande y bueno, hoy estaba un poquito el fantasma ese. Así que muy contentos, la versión agresiva es por el coach Adri, que molesta todo el día con que sea más agresivo, así que intento darle un poquito la razón para ver si es verdad o no, y bueno, hoy le tengo que dar la razón. Bueno, seguro va a ser una gran batalla. Ahora analizar el partido, a verlo, saber un poquito a ellos, que bueno, es su primer torneo, pero sabemos que venimos a un gran partido y esperemos jugar como hoy.